Qué placer enorme hablar de agua. Y hace instantes estuve en comunicación directa por una videoconferencia con jóvenes de un colegio en Risaralda, en Colombia, con quienes hablábamos del tema del agua, de la importancia del agua, de cómo impactan en esta problemática social, política, ambiental, el tema agua, el cual es tan importante, ¿no? Porque quizás el agua está en cada uno de los actos en que nuestra vida se desarrolla, ¿no? Cuando un bebé llora, sus lágrimas son gotitas de agua. Y está llorando porque se ha orinado y es agua. Y cuando estamos en lugares donde el agua empieza a escasear, nos preocupamos y la verdad que nos deberíamos ocupar diariamente de este bien común al cual el capitalismo le ha puesto que es un recurso. El agua está escaseando en el mundo. Es algo que nos preocupa y ocupa. Y que se lo pasamos como posta a los jóvenes, como les decía, a estos jóvenes de Colombia, para que ellos puedan resolver lo que nosotros no hemos podido resolver. Nos hemos disgregado, nos hemos dividido en distintas organizaciones para tratar el tema que nos preocupaba. En nuestra región durante años estuvimos en una lucha en contra de los agronazis, de los agroquímicos, de lo transgénico. Hemos denunciado la falta de agua potable en nuestro municipio, los paperos que utilizaban muchos, muchos miles de litros de agua para riegos. Otras luchas fueron en la megaminería, otras luchas por las represas y otras luchas por la deforestación, otras luchas que se han dado en nuestro país tienen que ver con el cuidado de los espacios públicos. Y creo que hoy por hoy lo importante es que podamos resolver esta situación de divisiones y de luchas aisladas como islas. Hace poco tiempo hablaba con un señor mayor que tenía como frustración el haber sido parte de grandes islas. Y creo que a nosotros mayores, los que tenemos más de 50 hoy por hoy, nos está dando vuelta en la cabeza esto, el replantearnos si no fuimos pequeñas islas y que no fuimos capaces de juntar todas las islas para hacer un gran territorio. Y si cada gota de agua, de emoción o de llanto que sale de nuestros ojos, entendemos que esa gota puede ser parte de grandes ríos, de grandes arroyos, de grandes mares, y que esa gran cantidad de agua necesaria para la vida está siendo pisoteada por las corporaciones. Pero cuando hablamos de corporaciones, tampoco nos tenemos que quedar en ese discurso casi barato, ¿no? De que la culpa es toda de las corporaciones, porque a las corporaciones las ponen en movimiento muchísima cantidad de operarios, de obreros, de trabajadores, que somos todos parte de un mismo planeta. Las corporaciones mandan, pero muchas veces tenemos que poner límites. Y los límites generalmente no son levantar cartelitos o hacer pintadas, sino generar concientización. Me parece muy interesante el trabajo de Luis Carlos y el trabajo de los docentes en esta escuela que se llama Nuestra Señora del Rosario, en Umbría, en Colombia, donde hicieron el foro de agua. Y el foro del agua debería ser un tema a plantear en todos nuestros municipios, en todas nuestras provincias, en todas nuestras repúblicas. Hacer un foro de agua cada 3 o 4 años es estar corriendo a la liebre cuando en realidad tenemos que estar adelante.
Hoy 4 años es una eternidad, parecería, pero pasa rápidamente. Y cuando hablamos de 4 años, me hace pensar en esos documentos de Nestlé que alguna vez se le filtraron en la red y decían que iba a haber una escasez mundial de agua en el año 2025. Y para el 2025, desde el 2019, faltan solamente 6 años. Necesitaríamos hacer un foro de agua cada mes, en cada territorio, en cada república, y llegar a conclusiones importantes. Conclusiones que tengan que ver con empezar a concientizar a la población completa que abrir el grifo de agua no es la solución y que ir a comprar agua potable a un mercado tampoco es la solución. La solución sería cuidar los humedales, cuidar los ríos, cuidar los arroyos, protestar y hacer resistencia cuando hay municipios que lo contaminan. Nosotros tenemos la mala suerte de vivir a orillas del río Salado, un río cloaquero, un río que pasa lleno de mierda, porque desde su nacimiento hasta la llegada a la bahía de San Borombón, que desemboca en el mar argentino, viene colectando toda la cantidad de cloacas, de mierda, de cada uno de nosotros, y que termina también impactando en distintos pueblos, con enfermedades y con la contaminación de las costas, impermeabilización de su cuenca. Y esto, si le sumamos la cantidad de litros y litros y litros de agrotóxicos y de fertilizantes que van percolando y que van escurriendo directamente a las cuencas hídricas, deberíamos empezar a prestar atención. Esta no es una pelea ni contra el campo, ni contra los agronazis, la verdad que es la defensa del agua, la defensa de la salud y la defensa de la vida. Muchas gracias, Luis Carlos Ordóñez, de Macuna, Corporación Ambiental de Pereira, Colombia, por haberme convocado a charlar sobre estas problemáticas y a explicar cuál es la posición de alguien que ha caminado en los distintos territorios de Latinoamérica y en todos los territorios. Lo que he encontrado en común como problemática ambiental es el desprecio por la salud y la vida y el desprecio por el agua, eso que necesitamos para estar vivo cada día. Si no tomáramos agua por 4 o 5 días, cada uno de nosotros moriría. Pero no estamos haciendo nada por cuidar esa agua, el agua que corre en forma superficial y subterránea. Porque quizás a veces las políticas de algunos gobiernos es simplemente poner en las páginas de los diarios o en la televisión, cortar cinta cuando hacen alguna actividad que tiene que ver con sembrar un árbol, plantar un árbol, uno, cuando deberíamos plantar millones y cuando deberíamos trabajar con muchísima fuerza para que el tratamiento de las aguas servidas en cada uno de los pueblos sea un hecho y no una pauta publicitaria en épocas de elecciones. Para que cuando algunos ministros hablan de agua, como han hablado en distintos gobiernos en la República Argentina, y que se comprometen, como se había comprometido alguna vez María Julia, que en 1000 días limpiaba el riachuelo, yo paso siempre por el riachuelo y sigue estando impactado y contaminado como siempre. ¿Alguna vez en nuestros países, en nuestra región, en nuestra Latinoamérica, deberíamos empezar a ponernos firmes en un gran foro, en una gran asociación latinoamericana del cuidado del agua? Sin agua no hay vida. Sin agua no somos nada. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar. Gracias por esta participación que siempre se da en las redes. Único lugar donde uno puede expresarse. Porque para hacer periodismo en temas ambientales y ir de frente con toda esta problemática de distintos lugares, de distintos territorios, desde el sur hacia el norte, del este hacia el oeste, es muy difícil. Cuando hay pautas publicitarias con las grandes corporaciones como Monsanto, como Lavarric, como Alto Paraná, como tantas empresas que están sosteniendo la mentira a base de plata y de pautas publicitarias, y muchos colegas agarran el sobre, lo guardan y empiezan a mostrar que lo mejor que hay para cuidar el ambiente es limpiar
algunos pingüinos empetrolados o hacer algunos como sí, con actividades que están realizando algunos verdes. Y cuando hablamos de verdes, me da mucho asco y mucha vergüenza ajena cuando los verdes se mezclan con los sucios políticos que han dado puntapié inicial y han firmado para que puedan ingresar en nuestro país, como lo ha hecho Felipe Solá, corporaciones con transgénicos y con venenos, como fue Monsanto en el año 1996. Esos verdes que se abrazan con Felipe Solá, para mí, son cachivaches. La verdad que deberíamos transitar por un camino donde dejemos de pelearnos adentro, porque hay mucha pelea interna en el ambientalismo y esas peleas tienen que ver con muchos intereses. Cuando dejemos de ver a algunos que se autoproclaman verdes y que no sabemos sus intereses de bolsillo, que tienen discursos de izquierda con bolsillo a la derecha y lo van llenando día a día, ese día empezaremos a transitar por un buen camino para cuidar el ambiente, para dejarle un ambiente sano a nuestros hijos y no dejarle dinero en una cuenta bancaria. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi, soy de Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina.